Si estás desempleado y andas buscando trabajo y aún no lo has conseguido, en 30 segundos te voy a mostrar nueve páginas en las que puedes conseguir empleo sin importar en qué parte del mundo te encuentres. Así que te pido que me acompañes a ver este video y no te pierdas ninguno de los detalles para que aumente la probabilidad de que puedas conseguir un empleo, pero ya. Así que vamos a la computadora. Mi gente, estamos aquí en la computadora y le vamos a mostrar la primera página para buscar empleo. No importa en qué parte del mundo tú te encuentres, esta página está disponible para muchísimos países. Esta es la página principal de como ustedes pueden ver, aquí dice portal de empleo y formación. Aquí yo tengo como país República Dominicana, pero si ustedes son, por ejemplo, de México, de España, Venezuela, no sé, cualquier otro país, Colombia, ustedes simplemente le dan clic aquí, donde dice cambiar el país, y van a elegir el país de origen del que ustedes son. Como ustedes pueden ver, aquí hay muchísimos países disponibles. Tenemos, por ejemplo, México, Nicaragua, Noruega. Eh, Panamá, Paraguay, Países Bajos, Uruguay, Venezuela, Estados Unidos, Puerto Rico y hay muchísimos más países. En mi caso yo lo tengo en República Dominicana. Como yo lo tengo en República Dominicana. Se si voy aquí abajo donde aparecen las últimas ofertas de empleo. Aquí yo puedo ver todas las categorías de empleo, como por ejemplo, gerente comercial y eh, seguridad electrónica y monitoreo, representantes de servicio al cliente, este, conselje de oficinas, encargado de estación, gerente de contabilidad, ingeniero civil. Eh, específicamente aquí necesitan una mujer porque lo están especificando ejecutivos de venta asistente administrativa ayudante de chofer si entramos por ejemplo a cualquiera de estos empleos aquí aparece toda la información la fecha en el que fue publicado y aquí aparecen pues este todas las condiciones o todos los requisitos que anda buscando la empresa y te aparece también el salario mínimo en este caso para este empleo eh, el salario es de 80 mil pesos. Eso es en dólares, este, mil y pico de dólares que este, no está nada bien, pero están pidiendo muchos requisitos. Aquí te dice cuántas personas lo han visitado. Este, aquí dice currículum admitido cero y se han enviado tres currículum este podemos valorar podemos contratar a la empresa pero hay que estar registrado ya para eso el registro es bien simple como ustedes pueden ver aquí si le damos a registro simplemente tenemos que no podemos por ejemplo registrar como candidato como empresa o como alumno en este caso nos vamos a registrar como candidato y aquí vamos a poner toda la información que nos piden nuestro correo electrónico luego vamos a tener que llenar un pequeño formulario para tener un currículum online para que las empresas puedan pues ver nuestro currículum y se puedan contactar con nosotros Aldaba es la primera página que les recomiendo yo he conseguido empleo dicho sea de paso en Aldaba hace mucho cuando yo cumplí este, cuando yo tenía como 19 años, no sé que andaba buscando empleo, yo llegué a conseguir empleo aquí en mi país por medio de esta empresa y me llegaron a llamar de varias empresas también. Por eso está entre las primeras, a pesar de que hay muchos trabajos realmente que no pagan muy bien aquí, pero solo es cuestión de buscar y solicitar. Y la segunda página, señores, para buscar trabajo se llama ADECOM. ADECO es una empresa que también tiene disponible una aplicación. Aquí no podemos registrar como en la página anterior de Aldaba. Aquí no podemos registrar como candidato o como empresa. En este caso, nosotros nos vamos a registrar como candidato. Y ellos te dicen algo aquí. Ellos te dicen, recuerda, recuerda que de ese Adesco no cobramos ni abonamos ningún tipo de tasa por la inscripción, participación en nuestros procesos de selectivos. Te rogamos que haga caso omiso a cualquier solicitud de pago que reciba. O sea, esta página es totalmente gratis. Te ponen una notificación por pues, si alguien te envía algún correo, que si sí yo qué, que pague, para que no te dejes engañar. Estas páginas que te estoy recomendando son gratuitas, no hay que pagar para eso. Aquí podemos ver las ofertas de, de trabajo que hay disponible y podemos aplicar este para ella. Aquí podemos ver, por ejemplo, la categoría este logística, tecnología, marketing, etcétera. Es una empresa que también recomiendo este, para las personas que quieran aumentar la probabilidad de conseguir empleo rápido. Y la tercera página que te voy a recomendar es una página muy peculiar porque esta página está orientada para este, Europa, o sea, si tú estás en Europa y se te ha hecho difícil conseguir trabajo, eures.europa.ue es la página para ti, ya que en esta página podrás encontrar el trabajo. Aquí, por ejemplo, donde dices empresas, puedes ver, por ejemplo, las empresas, pueden ver los candidatos y en el caso tuyo, tú también puedes este, aplicar, te puedes registrar. Como usuario, aquí en esta plataforma, la cuarta página es una página muy conocida por muchos usuarios. Se llama InfoHub. Eh, ya he hablado de ella anteriormente en este, un vídeo que hice hace mucho tiempo. Miren, aquí podemos buscar trabajo en España, eh, por ejemplo. Aquí tenemos eh, España, el extranjero, Madrid, etcétera. Es una página que está mayormente enfocada para. Usuarios de España. Si usted vive en España, pues este tú tendrás más posibilidad de encontrar trabajo aquí en esta página. Pero si tú vives en cualquier otra parte del mundo, no importa. De igual forma, pues aquí también puedes encontrar trabajo. La página número 5 se llama InfoEmpleo, es una página también donde vamos a encontrar una gran variedad de para este, encontrar el trabajo, especialmente en categorías como de ingeniería y producción, que hay más de 3.000 empleos disponibles, en categorías profesionales como alta y oficio. Si le damos clic aquí, vamos a ver todas, este, todas las ofertas de empleos que hay disponibles. Aquí en este pequeño filtro podemos filtrar por las publicaciones que se publicaron las últimas 24 horas para así tratar de ser de los primeros. Este, en ver esas publicaciones y obviamente optar por dicho empleo. Esta página también cuenta con, cuenta con una aplicación. Si le damos clic aquí donde dice App, ah, como podemos ver, ellos cuentan con su propia aplicación que está disponible en el App Store y en Google Play. Así que puedes descargarte la aplicación y la puedes tener ahí en tu celular y puedes este, chequear las últimas ofertas de empleo que se vayan publicando. Una alternativa que yo considero muy buena, ya que esta página cuenta con su propia aplicación. La página número 6 es una página que se llama Indeed. Es una página donde también vamos a poder buscar empleo, no importa de qué parte del mundo tú seas. Si quieres trabajar en inglés, en español, como tú quieras. Si le damos a países, aquí vemos que la página está disponible en... Muchísimos países, si sí, queremos buscar empleo, aquí podemos, por ejemplo, poner el título. Eh, por ejemplo, si queremos un trabajo que sea medio tiempo. Y aquí, por ejemplo, si lo queremos en Nueva York, Miami, déjame ver si tienen para República Dominicana. Para República Dominicana no vi que tenían oferta de empleo, le damos México. Para México sí tienen oferta de empleo, como ustedes pueden ver aquí. Aquí están todos los empleos, simplemente le damos clic a postularse en la página de empleo y listo, señores. Simplemente es cuestión de verificar si en esta página pues, hay empleo para nuestro país. La página número 7 es una página muy, pero muy particular porque aquí solamente vamos a buscar empleo en el área del marketing digital. De hecho, la página se llama empleomarketing.com. Como ustedes pueden ver aquí, todos los empleos que hay tienen que ver con el marketing. Por ejemplo, aquí necesitan experto en marketing online, market, eh, asistente de marketing, digital este, marketing manager, especialista SEO, etc. Aquí podemos ver pues, todos los empleos que hay, todos relacionados al marketing digital. Si tú andabas o andabas buscando un empleo exclusivamente en el área del marketing, esta es la página que tú tienes que revisar. Aquí aparece en el país donde están disponibles este, estos empleos. Mayormente por lo que veo están para Barcelona, España, Madrid, etcétera. Pero recuerda también que este tipo de empleo se puede trabajar de manera online, de manera remota. Así que no te limites, simplemente chequea pues, las ofertas de empleo, las condiciones, si el trabajo está disponible para hacerlo de manera remota, etcétera. La página número 8 es una página también donde vamos a encontrar una alta gama de empleo, se llama tecnoempleo.com. Esta página también está disponible para muchísimos países. Aquí vemos que hay más de 3,000 ofertas de empleo, más de 28.000 empresas registradas y más de 651 currículum subido aquí en esta plataforma aquí podemos ver los candidatos acceso a empresa, publicar ofertas aquí podemos ver también las categorías que ellos tienen eh, aquí más o menos dicen aquí por ejemplo dicen que necesitan este analista programador para trabajar de manera remota o sea que no importa en qué parte del mundo tú estés si tú sabes programación puedes aplicar a este empleo los únicos requisitos son este aquí dice la jornada es intensiva en la mañana experiencia de 3 a 5 años contrato indefinido y pagan este entre entre 33 mil a 54 mil euros al año y esto es sueldo bruto como ellos especifican aquí aquí está la jornada de de empleo aquí están todas las especificaciones es una página muy interesante este en la que podemos conseguir el empleo y la última página la página número 9 se llama Big bigbee bigbee.com es una página tiene un nombre muy eh, muy llamativo eh, esta es una página en la que podemos encontrar el trabajo cabe destacar de que esta página está disponible para muchísimos países por ejemplo eh, para países de América tenemos, por ejemplo, República Dominicana, Colombia, Chile, Costa Rica, Puerto Rico, Perú, Paraguay, Panamá, México, Guatemala, Venezuela y Estados Unidos. Aquí tenemos países de Europa como Alemania, Australia, Bélgica, Dinamarca, Reino, Reino Unido. Para países de Asia, Oceanía. Eh, Hong Kong, las Filipinas, Israel, Corea. Y también incluso países de África. Tenemos Angola, Co eh, Egipto, Kenia, Libia. O sea, simplemente eligen el país. Yo voy a elegir República Dominicana. Y aquí ya no podemos registrar. Aquí podemos ver las últimas, este, los últimos empleos. Eh, que se han publicado en el área de mensajero, auxiliar contable, ejecutivos de venta, vamos a ver, recepcionista, uno que me llama la atención, vamos a ver, vendedor, servicio al cliente, asistente de contabilidad, diseñador gráfico, vamos a ver, aquí te aparecen este, los empleos este, de diseñador gráfico, este se publicó hace cinco días. Vamos a ver cuáles son los requisitos que yo piden: manejar el Illustrator, el Photoshop, Premiere. No, yo no sé por qué siempre los diseñadores gráficos le piden que sepan Premiere. O sea, no va que tú vas o he editado videos. Estas son una de las cosas que a mí siempre me han este, molestado de este tipo de trabajo en el área de diseño gráfico. Cabe destacar. Eh, porque si ustedes necesitan un todólogo, pongan otro nombre y no pongan, se necesita un diseñador gráfico. Te están pidiendo eh, eh, Premier, dime. Capcom, eh, háblame de esa vaina. No me voy a diseñar que tú vas. Pero en fin, este manejo básico de edición de video, manejo básico de animación. Oye, esto no es un, dise un diseñador gráfico ya, señor, Esto es, cámbienle el nombre, señores. Aprendan, y este mensaje va para las empresas, aprendan a ser un poquito eh, más claro. Eh, para, que la gente, para que se eviten de que la gente esté hablando mal de ustedes. Digan, se necesita, eh, se necesita, por ejemplo, multimedia, porque ya la multimedia lo abarca todo, abarca el diseño gráfico, la programación, este, la animación, edición de video. Digan, se necesita eh, eh, alguien para trabajar en el, en el área de multimedia. No digan un diseñador gráfico. Porque si tú me contratas a mí de que necesitas un diseñador gráfico y me salta con que yo tengo que, ser, que saber primero calcum, dime. En fin, eh, estas son las nueve páginas, mi gente, que quería compartir con ustedes. Si este video te parece interesante, déjamelo saber en los comentarios. Suscríbete al canal, comparten este video y activa la campanita para que estés pendiente de cada uno de los videos que. Estaremos subiendo aquí. Hasta la próxima y nos vemos en un siguiente vídeo en Aprende con Gabriel.